Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our third online session, English Does Work 2. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en línea del curso English Does Work Level 2. This is teacher Harold Rodriguez, and I'm so happy to be here with you today, having the opportunity to share my knowledge and some of my experiences. With all of you. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Listo para compartir mis experiencias y bueno, lo que he aprendido antes que ustedes y que ahora quiero que pues puedan podérselo transmitir de alguna manera. Les ruego por favor me confirmen quienes estén ahora conectados si me escuchan adecuadamente y si pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo en este momento la plataforma del curso, por favor. Buenas tardes, instructor, ¿qué más? ¿Cómo están? Sí, se ve todo. Todo, estoy Era. Viendo la plataforma y eso. Bien, y me escuchas adecuadamente, Lucero, ¿sí? Sí, señor, lo mismo. Thank you. You're so, bueno. So nice. Muchas bueno. Gracias. Bueno, entonces, inicio con precisamente el último anuncio que les publiqué que corresponde a las actividades de esta semana que va a empezar mañana. Hoy termina la primera semana, la que consideraríamos la primera semana, ¿sí?, de actividades, y mañana iniciaría la segunda semana, la semana 2, que va de julio 19 a julio 26. Con fecha de entrega de evidencias, ojo, recomendada de la evidencia el 26 de julio. Esto es con fines administrativos, bueno, con fines de agenda. Es para que ustedes pues estén pendientes de no ir a pasarse de tiempo. Ahora bien, recuerden que la fecha máxima para la entrega de todas las evidencias es el 11 de agosto, ¿ok? 11 de agosto a las 11:59 de la noche es la fecha límite, para que por favor lo tengan presente. Pues no es muy recomendable que dejen todo para última hora porque no les daría el chance de hacer correcciones, pero ya saben que tienen hasta ese momento. ¿Listo? Bien. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a ver la guía de aprendizaje con lo que corresponde a esta semana. Luego voy a hacerles yo un tour, ¿cierto?, por el material de aprendizaje que ustedes deben estudiar durante la semana. These are the things that are around me. These are the things that are around me. Este es el material que ustedes deben estudiar esta semana y del cual pues yo les voy a hacer una presentación general, ¿no? De pronto hacer énfasis en algunas cositas ahí. Y les voy a presentar la evidencia esta semana, que es una evidencia que yo considero fácil, que corresponde al test, a la evaluación. Se las voy a presentar rápidamente. Eso pues afortunadamente, digamos que tienen el tiempo de sobra en cuanto a que, o sea, esta semana les daría el tiempo para ponerse al día a los que no han hecho la evidencia de la semana anterior, ¿cierto? Ponerse al día, completarla y hacer el test, ¿vale? Es una oportunidad perfecta. Bien, y pues participar en esta sesión, la que estamos hoy, the third online session, English Does Work Level 2. Gracias por estar aquí. De pronto, bueno, mostrarles lo que les he compartido, quienes están en el grupo. Ya les compartí, bueno, esa fue la invitación a la sesión de hoy, que por cierto, se me dañó ese mensaje, qué raro, tengo que ver qué pasó. Ese no es el formato. Bueno, en fin, la grabación, ¿cierto? Ya les compartí la grabación de la segunda sesión y está compartida también la grabación de la primera sesión, ¿no? Recuerden, por favor. Bueno, listo. Bueno, las actividades de la primera semana. Que ya, bueno, está terminando el día de hoy. Sin más preámbulos, mis queridos aprendices, entonces vámonos a desarrollar las temáticas de esta semana. Entonces, como siempre,
vamos a ir a contenido del curso. Recuerden, todo se hace en contenido del curso. Escogen, por favor, hacen clic en la carpeta proyecto, ¿cierto? Ya hemos estado en todo esto, ¿no? Información general, cronograma, actividades iniciales. Entonces regresamos a la carpeta principal, llamémoslo así, que es la de actividades de aprendizaje guía, donde tenemos la guía de aprendizaje, los componentes de formación, ¿sí? El material de estudio y las tres actividades de aprendizaje principales. Bueno, tres no, son cuatro, ¿sí? Sino que la última son dos. Bien, entonces retomemos la guía aquí rápidamente. Clic en guía de aprendizaje, la voy a abrir desde aquí directamente desde el Mozilla Firefox, que es el navegador recomendado por el SENA, y yo también se los recomiendo, la verdad funciona muchísimo mejor que en Chrome. Bien, lo abro aquí en Firefox. Listo. Entonces, ya estuvimos la semana pasada viendo esta guía, que espero la hayan descargado. Aquí hablamos de los resultados de aprendizaje. Entonces, vámonos al esquema de actividades a desarrollar. Entonces, nosotros ya hicimos la semana 1, ¿cierto? Estamos todavía en ella, que es la infografía de su vecindario. ¿Vale? Bien, entonces, esta fue la primera evidencia. ¿Bien? Infografía de su vecindario. Ahora, semana 2. Hemos entrado a la semana 2. De hecho, si se fijan, nos muestra como un bloque la semana 2 y la semana 3. Básicamente porque estas dos evidencias, que son la evidencia de, que son el test, ¿sí? Y el documento describir gustos, ambas evidencias se basan en el segundo material. Entonces, perdón, me equivoqué. No es la última evidencia la que es de 2, sino es la segunda, perdón, la segunda actividad. La que dice actividad de aprendizaje 2, si yo hago clic ahí, vamos a tener ahí el test, veanlo, el test, y clic derecho y el documento de escribir gustos, ¿vale? No voy a hacer hoy exposición del documento de escribir gustos, en la próxima sesión lo haré, tendremos una sesión un poco más corta, digámoslo así. Y simplemente haremos un repaso del material que está aquí hoy y hablaremos directamente del documento, ¿vale? Me estoy adelantando. Pero bueno, es bueno que tengamos esa oportunidad. Listo, entonces fíjense, semana 2 y semana 3 está en bloque porque vamos a desarrollar el test y el documento de escribir gustos, ¿vale? Bien, de esto hablaremos la próxima semana. Yo les hablaré de este documento de hoy en 7 días, ¿no? O sea, el próximo martes. Listo, entonces nos vamos a enfocar en eso, ¿cierto? Bueno, la última semana, recordarles que es el video presentación, ya hablaremos de eso en su momento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, ustedes van a leer aquí en la guía, van a leer lo que yo les estoy presentando hoy. O sea, básicamente lo que yo hago en cada una de estas sesiones en línea es explicarles o presentarles de manera guiada las actividades que presenta la guía de aprendizaje. ¿Listo? Bien. Entonces, los invito a que las repasen. No se las voy a leer, ¿cierto? Ya hemos entrado aquí a la siguiente evidencia. El material de formación. These are the things that are around me, ¿cierto? Es el que corresponde a esta actividad de aprendizaje. Actividad de aprendizaje 2. So these are the things that are around me. Es el material de estudio y la primera evidencia es el test. La segunda evidencia será el documento de escribir gusto. ¿Ok? De pronto, creo que sí vamos a poder alcanzar a hacerles la descripción de ese documento. ¿Por qué no? Y la próxima semana lo retomamos. O sea, vuelvo y hago un repaso y digamos que lo dejamos mejor planteado. Vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad de hoy, en todo caso. ¿Listo? Bueno, vista la guía, lo que corresponde a la guía, entonces vámonos al
segundo material de estudio, que es el componente de formación, these are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. ¿Listo? Entonces hago clic en el material, componente formativo. Y a continuación, aquí donde nos invita a ingresar al recurso educativo. Clic. Bueno. Muy bien. Voy a... Okay. Aquí está. Dice, these are the things that are around me. Las cosas que están a mi alrededor. Entonces dice que brinda herramientas para nombrar cualidades de las personas con adjetivos calificativos, intercambiar información acerca de lugares y objetos ubicándolos en un tiempo-espacio determinado con adjetivos demostrativos, los demonstrative adjectives, para brindar más información con respecto a lo que se habla usando adverbios, vamos a utilizar adverbios. Y enseguida hablar de gustos y disgustos, o sea, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Uno habla de disgustos y lo que pasa es que nosotros tenemos como una comprensión diferente de la palabra disgusto, ¿no? Disgusto la relacionamos con estar de mal genio, ¿no? Estar enojado por algo, estar disgustado. Y disgusto se refiere a las cosas que a uno no le gustan, le molestan. Pero, o sea, uno está molesto es porque no le gusta. Ese es el sentido de disgustar, lo opuesto a gustar, ¿sí? Entonces hablaríamos de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Bien? Y algunas expresiones correctas para pronunciar adecuadamente los linking sounds en el inglés americano. Ok. De pronto esto es más chévere, no le voy a hacer mucho énfasis porque pues, es material escrito. En material escrito, hablar de pronunciación, pues no tiene sentido. Eso es mejor con hacerlo con videos. Entonces, ahí hay unos enlaces a unos videos que espero ustedes puedan, bueno, disfrutar, que los puedan aprovechar. Igual si hacen una búsqueda en YouTube, van a encontrar mucho video que va a ser de muchísima ayuda. Entonces, voy a cambiar aquí la forma en que estoy compartiendo. Para que puedan escuchar el audio conmigo también. Entonces, permítanme. Bueno, ya te estoy compartiendo pantalla completa. ¿Listo? Bueno, voy a hacer algo aquí. Listo, pantalla completa. Bueno, entonces vamos. ¿Me confirman si están viendo todo? Please. Que sí esté compartiendo sí, mi pantalla. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Si notan que algo pasa, por favor me hablan. Ok, no me dejen continuar si ven que algo así está ocurriendo. ¿Vale? Bien, veamos el contenido. Thank you. Entonces, these are the things that are around me. Ok. Es el tema de esta semana. Vamos a ver el video. Voy a compartirlo aquí con ustedes para la introducción. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Introducción. Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se indicará cómo describir situaciones, personas y lugares de forma oral y escrita de acuerdo con el contexto inmediato, teniendo en cuenta sus características, su apariencia física o personalidad con la ayuda de adjetivos calificativos. Enseguida aprenderá a señalar lugares y objetos en un tiempo o espacio determinado con adjetivos demostrativos. Igualmente, se explicará cómo brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios. Se mostrarán expresiones y vocabulario empleado para hablar de gustos y disgustos según su contexto inmediato. Finalmente, aprenderá cómo pronunciar correctamente a través de sonidos conectados del inglés americano de acuerdo con la terminación e inicio de las palabras.
Bueno, chévere, estaba viendo lo bonito que animan estos videos. Bueno, me parece muy chévere. Listo, entonces ya nos dio unas pautas, ya sabemos de qué va esto, ¿cierto? Bien, ¿de qué trata? Entonces empezamos a hablar de los adjectives. Describe and show objects and people. Básicamente los adjetivos son palabras que hablan de las cualidades. Eso es lo que hace el adjetivo. Es una palabra que habla de cualidades o características del sustantivo, de noun. El noun o sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Pues normalmente el protagonista de una oración, ¿cierto? El sujeto de la oración. Un sustantivo puede ser una persona, puede ser un animal y puede ser una cosa. Dentro de las cosas se encuentran los sentimientos, ¿cierto? Fenómenos atmosféricos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Bien, ahora tenemos inicialmente los qualifying adjectives. Los qualifying adjectives o adjetivos calificativos. Qualifying, mira cómo se pronuncia. Qualifying adjectives, adjetivos calificativos, ¿sí? Son los que nos hablan de una característica. Normalmente física o de la personalidad de personas, animales y cosas. ¿Ok? Suena extraño decir la personalidad, pero es que resulta que los animales tienen una personalidad. Tú puedes analizar una persona y puedes darte cuenta si un animal es o se percibe como agresivo, como mal geniado, diría uno, o como simpático, como divertido, como perezoso, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y las cosas lo mismo. Una ciudad, por ejemplo, se puede percibir como una ciudad amable, una ciudad bonita, una ciudad cálida, ¿cierto? Cálida en su carácter, bonita, fea, ¿cierto? También ese tipo de características. O puede percibirse como fría, como una ciudad, digamos, poco amable, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Una casa. No sé si ustedes alguna vez han entrado a una casa y han sentido que esa casa es, no sé, fría, que es triste, ¿no? Esta casa se siente triste. Ese tipo de adjetivos, ¿sí? O ese tipo de palabras que utilizamos para describir una cosa se refieren a su personalidad o a su característica. ¿Vale? Bien, aunque fría sería más de característica que de personalidad. Bien. Entonces, tres tipos de adjetivos. De los adjetivos calificativos. Habla de unos que son absolutos, otros que son superlativos y otros que son comparativos. Entonces, dicen, los adjetivos absolutos describen algo por derecho propio. Ok, o sea, una característica intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que es propia del sustantivo. ¿Sí? Los adjetivos comparativos, que se refiere a características relacionadas o dadas en comparación a otro sustantivo. ¿Eh? Tú puedes decir más grande, más pequeño, más viejo, más joven, más nuevo. ¿Sí? Y los superlativos que indican que algo tiene el máximo grado de una cualidad, como cuando tú dices el más viejo, el más costoso, el más nuevo, de todas, el más antiguo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que hay palabras que son superlativos de por sí, ¿sí? Como por ejemplo, bello o bella, ya son características, ya son prácticamente superlativos, ¿cierto? A veces le damos más sentido de superlativo y decimos muy bella o muy bello. ¿Cierto? O bellísimo, bellísima. Pero ya son palabras que son por sí superlativos. ¿Qué hay más hermoso que lo hermoso? No lo hay, ¿cierto? Entonces tratamos de estirarlo más y decimos muy hermoso, lo cual no es correcto, ¿vale? Hermoso o hermosa ya son adjetivos que son superlativos, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a maltratarlo o a buscar formas de estirar el lenguaje y pues lo hacemos de esa manera. ¿Ok? Ojo que hay una expresión de cantidad
que utilizamos para, o las personas creen que funciona como elemento, o es un adverbio que sirve para estirar aún más ciertas características, y es la palabra demasiado, ¿ok? Pero resulta que demasiado no tiene connotación positiva, sino connotación negativa, ¿cierto? Cuando decimos que algo es demasiado, estamos hablando de que ya no es chévere, que ya no es bueno, como cuando tomas demasiada agua o comes demasiada, no sé, carne, o comes demasiado de algo, te cae mal, ¿cierto? Si tú dices, ah, oh, comí demasiado, ¿sí? Ojo con eso, porque hay personas que dicen en su infinita ignorancia, y espero que no les caiga a ninguno de ustedes, a ustedes, decir, por ejemplo, te amo demasiado. Si alguien dice te amo demasiado, está hablando de un amor que probablemente es tóxico, o un amor que le está cayendo mal, que le enferma o que le lleva a una situación negativa. Entonces no digan te amo demasiado, ¿cierto? O te extraño demasiado. Demasiado implica negatividad. Te extraño mucho. Te amo con todo mi corazón, te amo con el alma, te amo mucho, podría ser. Pero no utilicen demasiado. Recuerden, demasiado tiene una connotación negativa. Lo digo pues aquí como Quijote tratando de sacar esa costumbre que no sé de dónde salió, de utilizar el demasiado como si fuera algo positivo, que no lo es. ¿Bien? Bueno. Aquí no vamos a hablar de comparativos y superlativos aún, ¿vale? Vamos a hablar de adjetivos como tal, digamos de los absolutos, por ahora, de los absolutos, ni de superlativos ni de comparativos, ¿ok? Entonces, mira, aquí hay oraciones con adjetivos, lo que dice. She is a cool girl. She's a cool girl, ¿ok? Cool es el adjetivo, y girl es el sustantivo. ¿Eh? El noun. ¿Qué está diciendo cool? Cool está diciendo algo de girl. Está diciendo que girl, the girl, que la chica es genial. Cool solito es una palabra que, si la buscan en el diccionario o en el traductor, lo cual pues no es buena idea, pero si la buscan, encontrarán que dice fresco. ¿Ok? Fresco, de que es referido principalmente a temperatura. Sin embargo, se utiliza para referirse ya. Cuando se aplica a una persona, lo que indica es que es genial, que es chévere, que es espectacular. Es divertida, es, no sé, cool. ¿Ok? So, she's a cool girl. Ella es una chica genial. ¿Vale? Cool es el adjetivo. Fíjense que funciona la sintaxis o el orden de las palabras es diferente. Nosotros decimos primero el sustantivo, chica genial, ¿cierto? Primero el sustantivo, luego el adjetivo, chica genial. En inglés se dice primero el adjetivo y luego el sustantivo, ¿ok? Cool girl. Hay personas que dicen, ay, es que hablan al revés. No, no es que hablen al revés, es que en esa lengua tiene esa característica gramatical, ¿vale? Para ellos nosotros somos los que hablamos al revés, así de sencillo, ¿bien? Look at this, dice. Firulais is a mischievous dog. Ok, mischievous es un adjetivo, no es muy común, la verdad es que se escucha poco. Mischievous, refiriéndose a la característica de Firulais, ok. He or she, I don't know, I think it's a he, creo que es un he, un chico. Firulais is a mischievous dog. ¿Ok? Bien. De pronto recordarles algo, que dog, en general, todos los sustantivos en inglés, o la gran mayoría, hablamos del 99.9% de los sustantivos en inglés, son neutros, o sea, se usan indistintamente para masculino y femenino. Dog es uno de ellos, ¿cierto? Dog es tanto el macho como la hembra. ¿Ok? No se hace distinción. ¿Dónde distingues? De pronto por el nombre o de pronto por la forma como el dueño o la dueña se dirige a él o a ella, hacia su mascota. ¿Sí? Hay sustantivos que por sí mismos ya no, pues ya tienen género, como girl. Girl es chica, pues obviamente se refiere específicamente a género femenino. ¿Right? Bien.
Bueno, aquí hay una aclaración. Ojo, la aclaración es la siguiente. En inglés, los adjetivos siempre son iguales, o sea, son invariables. No importa si la oración es en singular o en plural, en masculino o en femenino, ¿sí? El adjetivo siempre se mantiene igual. Cool, mischievous, ¿ok? Me explico. Nosotros podríamos decir, en español diríamos, ella es una chica genial. Pero si hablamos de varias chicas, diríamos, ellas son unas chicas geniales. Todas las palabras cambian, todas, ¿cierto? Todas se vuelven plurales cuando hacemos eso en inglés, en español, perdón. ¿Sí? Geniales. En inglés, she's a cool girl. Si hablamos de ellas, they are, cambiarían las dos primeras, they are cool girls. ¿Sí? Cool permanecerá, no va a variar. Girls sí cambiaría porque cambiaría el plural. ¿Vale? Entonces, tener eso presente. Siempre es igual. No existe cools, ¿ok? Ni existe un mischievouses o algo así. No, los adjetivos siempre son singulares y siempre se mantienen igual. Bueno, siempre son iguales. Entonces, tú no dices blues o reds. No, eso no existe, ¿vale? Bien. Look, these examples. Look at these samples. She is sick. She is sick. He is sick. ¿Sí ven? No cambia. Entre she and he. No cambia. Sigue siendo el mismo. Sick. The girls are sick. The girls are sick. Mira, no cambió. Y the boys are sick. The boys are sick. ¿Sí ven? Nunca cambió. Cambiaron los protagonistas de las oraciones, pero el adjetivo nunca cambio, right? Bueno. Ya les mostré dónde va, ¿cierto? Va antes del sustantivo. Normalmente después del verbo to be. ¿Ok? Dice, los vamos a utilizar después de verbos de enlace como be, look, or feel. The car is new, ¿cierto? Their car is new. Or the food looks delicious. The food looks delicious. Aquí está el verbo. Aquí el verbo es looks. Aquí el verbo es is. Entonces, después de estos verbos de enlace, el verbo ser, el verbo mirar o el verbo sentir, ahí también podemos colocar el adjetivo. ¿Ok? Lo que dice, la comida se ve deliciosa. Bien. Ok, existe algo que se llama adjective order y es básicamente que cuando uno hace o utiliza varios adjetivos para describir algo o alguien, ¿sí? Debemos colocarlos en un orden específico, ¿ok? Entonces, ¿cómo es eso, teacher? Mira, aquí hay un ejemplo. Dice, she bought a beautiful black dress. Mira, she bought a beautiful black dress. Estamos diciendo o está diciendo dos adjetivos. Beautiful, ¿cierto? Bonito o hermoso. Y black, negro, color. Está usando dos adjetivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos decir she bought a black beautiful dress. O sea, no podemos intercambiar el orden de estos dos adjetivos. ¿Por qué? Porque existe un orden correcto de colocar los adjetivos. Right? You can say, míralo, black beautiful dress. Ah, bueno, lo que acabo de decir. ¿Cómo sabemos cuál es el orden? Uno lo aprende de manera instintiva, pero afortunadamente aquí está el documento. Ustedes van a poder descargarlo aquí. Y ahorita, después de esta sesión, ya les voy a compartir el video tutorial donde explico cómo descargar el material de los cursos, ¿vale? Entonces, mira, bueno, hacemos clic en, voy a hacerle aquí, voy a abrirlo. Voy a abrir en Firefox. Mira el material. Material, así se llama, así material, perdón.
Bien, este es el orden, ¿sí? Primero debe ir en los adjetivos de opinión, luego debe ir adjetivos de tamaño o talla. Entonces, de opinión, unusual, lovely, beautiful, ¿cierto? Si algo es bonito, si algo es inusual, si algo es encantador, si algo es feo, si algo es, tú dices que es feo, si algo es tal vez desordenado. Todos esos que indican que es tu opinión van primero, ¿ok? Esos van a ir primero. Bien. Luego, si viene un adjetivo, debería ser los adjetivos de talla o tamaño, como big, small, tall, ¿ok? Short, large, and so on. Todos los que hablen de tamaño o talla. Luego vendrán los de cualidades físicas. Thin, rough, untidy. Ah, ok, aquí iría desordenado, diría que es de tercero, ¿cierto? Ordenado. Ok. Aunque clean, por ejemplo, limpio, para mí sería más de opinión. Bueno, no, mentira, sería una cualidad física. Ok, thin, rough, untidy, fat, gordo, chubby, regordete, muscular, musculoso, and so on. ¿Listo? El siguiente sería forma. Round, square, rectangular. A continuación vendrían los de edad o antigüedad. Young, old, youthful, ancient, antiguo, and so on. Luego vendrían color, blue, red, pink, colores. Luego vendría origen o nacionalidad. Dutch, Japanese, Turkish, Colombian, Venezuelan, Ecuadorian, Panamanian, Argentinian, etcétera, etcétera. El siguiente sería material, metallic, wooden, plastic. Luego vendría el tipo. Ojo, estos tipos normalmente se crean, o uno son términos que uno normalmente, digamos, bueno, uno los crea. Por ejemplo, este general purpose, de uso general, y se escriben así. Son dos palabras separadas con un guión. Four-sided, ¿sí? Que tiene cuatro lados, o de cuatro lados. U-shaped, ¿sí? Se acostumbra a hacer eso en inglés. Fíjense que mientras nosotros diríamos de uso general, el gringo dice general purpose, ¿ok? General purpose, va a decir él. Y nosotros decimos, no, de cuatro lados, es como uno, diría uno, por ejemplo, no, es como una mesa o tiene cuatro lados. Él va a decir four-sided. En forma de U, dice uno, U-shaped, ¿ok? No, tiene forma de S, diríamos nosotros. Ellos dirían S-shaped, la letra. ¿Listo? Y finalmente, el propósito. Cleaning, hammering, cooking, and so on. ¿Listo? Entonces, con eso, teniendo eso en cuenta, vamos a ver aquí creo que algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. El ejemplo 1 dice, it is made of a rare gray plastic material. ¿Cierto? Está hecho de un material plástico gris y raro. Entonces, mira, ¿por qué va primero rare? Rare porque rare es opinión. Luego viene gray porque gray corresponde a la sexta posición que es color. Claro, en ausencia de los otros, uno va diciendo, no hay de este, no hay de, bueno, después de opinión. Mira. Bueno, dice, después de opinión, vendría tamaño y talla, pero no hay nada de tamaño y talla. Luego vendría cualidad física, pero no hay nada de cualidad física. Luego vendría de forma, ¿no? Pero no hay nada de forma. Luego vendría de antigüedad, pero no hay nada de antigüedad. Luego sigue a color, sí, color sí hay, ¿sí? Luego viene nacionalidad, pero no hay nacionalidad. Luego viene material, ahora sí pongo material, ¿sí ven? Por eso está así.
Entonces, en el orden en que vemos, de acuerdo a aquella tabla. Entonces quedó rare, de segundo quedó gray, que es el que seguiría, color, y de último plastic, que corresponde a material, material. It is made of rare, gray, plastic material. Very good. Miremos este, ejemplo 2. It's a short, square, metallic chair. It's a short, square, metallic chair. Es una silla metálica pequeña y cuadrada, diríamos nosotros en español, un poco más fácil. Entonces mira, va short primero porque corresponde a tamaño o talla. ¿Por qué no va al de opinión? Pues porque no hay ninguno de opinión, entonces busco el siguiente. Ok, tamaño. Luego viene square, que corresponde a la posición 4, que es forma porque no está ni el 3, no está el 3. ¿Sí? Y luego coloca metallic, ¿sí? Que es el material que corresponde al 8, porque no hay del 5, del 6 ni del 7. ¿Right? Esto es algo que uno aprende con la práctica. Al principio es un poquito pues, complicadito, pero con la tabla al lado no debería ser. Look at this. Fugazzetta is an Argentinian pizza-like dish. Dice, Fugazzetta is an Argentinian pizza-like dish. La fugazzetta es un plato argentino parecido a la pizza. Este pizza-like, ¿sí? Es como la pizza o parecido a la pizza, ¿sí? O de forma de pizza, como lo quieras interpretar. Pizza-like indicaría que es algo así como, como la pizza. Es un plato, ustedes lo podrían interpretar como que la fugazzetta es un plato argentino que se asemeja o que tiene forma de pizza, o que es como una pizza. La fugazzetta es un plato argentino que parece una pizza, o que es como una pizza, ¿sí? Uno lo ajusta. Entonces, miren, tenemos 7, que es el origen o nacionalidad, por eso va primero, y luego el 9, que es el tipo, por eso van en este orden. Veamos el ejemplo 4. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde Frenchman. Oh. Bueno, está divertido. Dice, escuchémoslo a ver. He was a handsome, tall, well-built, young, blonde Frenchman. Demasiadas características, ¿cierto? Él era un hombre francés, guapo, alto, fornido, joven y rubio. Ok. Entonces miren el orden en que va. Handsome, opinión, tall, tamaño, well-built, cualidad física. Young, edad o antigüedad, blonde, color, French, origen o nacionalidad. Está del 1, del 2, del 3, del 5, del 6 y del 7. ¿Right? Creo que aquí hay un último que es realmente exagerado. No, ni tanto. This is an amazing, big, old English teapot. Amazing. Esta es una increíble tetera inglesa, grande y antigua. Pues seguramente la están vendiendo. Opinión, amazing, big. Tamaño, old, edad, English, origen o nacionalidad. ¿Ok? Bueno, me quedé un rato en eso. Listo. Aquí lo que dice es que básicamente 4 y 5 son exageraciones, ¿no? Este 4 es una exageración. Normalmente no se dicen tantas, tal vez 3. A lo sumo, características, ¿no? No es necesario. Tal vez iniciarías una nueva clase. Harías una nueva frase en la que hablara de las otras cualidades de las que quedaron pendientes. Pero es muy raro una frase que tenga todas las 9, los 9 criterios, digámoslo así, para hacer una oración. Bueno, permítanme un momento, voy a prender la luz porque estoy ya como muy oscuro. Y me acerco. Listo, estoy de vuelta. Continuamos aquí entonces. Ok. Veamos qué más hay de los... bueno, dice en inglés es que normalmente se escriben los adjetivos todos separados por comas y al final el sustantivo sin la conjunción y.
sin el and. I have a big silver metallic table. I have a big silver metallic table. Listo, o sea, es diferente al español. Nosotros sí colocaríamos el I, ¿cierto? Tengo una mesa grande, plateada y metálica. ¿Cierto? No, en inglés no se suele colocar ese and. ¿Right? Hay algunos casos, pero realmente no es muy común, a no ser que, bueno, que lo hagas cuando utilices verbos de enlace. Ah, bueno, si haces verbos de enlace, sí, probablemente sí haríamos algo así. ¿Cuáles son los verbos de enlace? Acuérdense, to be, to feel, ¿y el otro cuál era? To be, to feel, o sea, hacer, sentir, bueno, olvidé el otro. Si no me ayudan, grave. Entonces, the school. School was a warm, fun place. Now it is depressing, gloomy and cold. Mm-hmm. Okay. Nice. And cold. Listo. Este. It is a black and white leather bag. Ah, ok. ¿Cuándo pueden utilizar el and? Cuando estén hablando de dos adjetivos, cuando hay dos adjetivos que se refieren a diferentes partes de la misma cosa, como por ejemplo, un carro, hablemos de un carro o una bicicleta que tuviera dos colores, ¿sí? Entonces sí podrías decir algo como esto. It is a black and white leather bag. ¿Sí? Es un bolso de cuero blanco y negro. It is white and, por ejemplo, un red and white car. Es un carro blanco y rojo. ¿Sí? O my shirt, ¿cierto? Mi camisa. My shirt is gray and blue. ¿Okay? Entonces está hablando de que tiene los dos colores. En ese caso utilizamos el and. ¿Right? Listo. Bueno. Aquí hay algunos adjetivos que terminan en ing. ¿Listo? Que son adjetivos que en español se usarían para describir lo que es algo. Bueno, como todos realmente. Entonces está, to interest viene del verbo interesar, ¿cierto? So, this book interests me, ¿cierto? Este libro me interesa, lo cual es extraño, esta oración no es muy común. This book interests me. ¿Sí? No es muy común que una persona diga esto en inglés. En cambio, esto sí es común que lo diga. This book is interesting. This book is interesting. ¿Sí? En lugar de decir, este libro me interesa, la gente va a decir, este libro es interesante. This book is interesting. Esta expresión es mucho más común. Look at this one. This movie terrifies me. Okay, no es muy común esa frase. Esta sí. This movie is terrifying. O sea, es más común que utilicen los adjetivos terminados en ing referidos a un verbo, ¿cierto? El verbo aquí sería to terrify, aterrorizar. Aquí el verbo arriba sería to interest, interesar. Aquí el verbo sería to bore, aburrir. Entonces, this class bores me. Esta expresión no es muy común. ¿Cuál va a ser más común? Esta. This class is boring. Entonces, en general, este segundo tipo de oraciones que van enfocadas hacia un adjetivo, hacia el adjetivo terminando en ing, son mucho más comunes, son la norma, ¿vale? Son la norma. Bien. Estos terminados en ing. Hay otros que son los terminados, que son los terminados en
ED. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. This book interests me. ¿Ok? No es muy común. This book interests me. En cambio, esta sí. I am interested in this book. I am interested in this book. Estoy interesado, interesada, ¿vale? En este libro. Vuelve y juega. El de terrify, to terrify. Entonces, esta es otra forma muy común. I am terrified because of this movie. I am terrified because of this movie. Okay. I'm terrified. ¿Lo ven? Es un adjetivo terminado en ed. Viniendo del mismo verbo, ¿no? I'm bored in this class. Fíjense que son, estos terminados en ed, son adjetivos que se utilizan después del verbo to be. I am interested, I'm terrified, I'm bored. Podría decir, you are interested, you are terrified because of that movie or because of this movie, or you are bored in this class. Y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno. Aquí viene un vocabulario de physical appearance and personality. Este lo dejo para ustedes, ¿cierto? Tall. Sandra is a tall woman. Oh, okay, tall, tall. He is a tall man. Mm-hmm. The girls are tall. Mm-hmm. The boys are tall. Listo. Bien. ¿Qué tendríamos aquí? Ah, bueno, aquí hay un grupo, digámoslo así, de características, ¿cierto? Por ejemplo, according to height, we have tall and short. Ojo, cuando hablamos de estatura, no decimos small. Small se refiere a size, a tamaño, jamás a estatura. Nunca se dice de una persona o de ninguna persona que ella es small, ¿ok? Se dice short. Bueno, aquí está lo que tiene que ver con características. According to attractiveness, ¿ok? Pretty, el cual funciona tanto para hombre como para mujer. Handsome, which works only for men, funciona solo para hombres. Ugly, que funciona igual para hombres y mujeres. According to age, bueno, tenemos dos, young. Tenemos otro, viejo, old. According to weight, Jesus, ¿qué pasó? No, por aquí, no hemos terminado. Aquí. Entonces, ahí yo les dejaré. Attractiveness, age, according to weight, fat and thin. De todas formas, cuidado con fat, porque pues las personas son muy sensibles hoy en día, más aún. Las personas, sobre todo los norteamericanos, si le dices fat a alguien, se rompe, ¿no? Sí que es cierto lo de la generación de cristal con ellos. Tipo de cabello, according to hair type, we have straight, we have wavy, and we have curly. Beautiful, that curly. Hair color, black hair, brunette, blonde, and red hair. Estos son los términos, ¿ok? Bien. ¿Qué más tenemos aquí? De acuerdo a la personalidad, ¿ok? Friendly, unfriendly, nice, unpleasant, responsible, irresponsible, humble, arrogant, patient, impatient, calm, nervous, brave, coward, generous, stingy, greedy, stingy and greedy, quite similar, ¿no? Están como relacionados. Charitable. Unpretentious. Yes, unpretentious. Vain. Uh-huh. And so on. Happy, sad, energetic, tired,
awake, sleepy, relaxed, stressed, outgoing, introvert. Okay, and that's it. ¿Listo? Y luego tenemos los demonstrative adjectives. Estos son una maravilla. Son aquellos que utilizamos para indicar que, para indicar la posición de algo en oraciones más complejas. ¿Cuáles son? Son estos cuatro. This, that, these, and those, que son equivalentes a this, es equivalente a este, esta, esto. ¿Ok? Este, esta, esto. Ese es el this. Luego viene el that, que es equivalente a ese, esa, eso. ¿Ok? Implica entonces que this lo tenemos a la mano, lo tenemos cerca, lo podemos tocar. That, que está lejos. Eso no lo vamos a tocar. Eso, esa, ese. También vale aquel o aquello o aquella. También equivale a eso. ¿Vale? Ambos son singulares. Y luego tenemos los plurales. These, que es estos, los tengo aquí a la mano o los puedo tocar. Estos, estas. ¿Vale? Y finalmente tenemos those, que se refiere a esos, son plurales, ¿no? Esos, esas, aquellos o aquellas. ¿Right? Bien. Aquí hay un video al respecto. Bueno, no lo voy a reproducir, lo dejo ahí para que ustedes, por favor, lo reproduzcan con calma varias veces hasta que quede claro el concepto de esos demonstrative adjectives. Bien, aquí está una actividad didáctica. Recuerden que estas actividades no forman parte del centro de calificaciones. Dice, describing what I see. Entonces, es una actividad en la que ustedes van a escoger la mejor descripción para la persona objeto. A través de opción múltiple. Let's check. Ok. Iniciar. This is a small, round, green plastic chair. Ah, qué chévere. This is a small, round, red metallic table. This is a big, square, red wooden chair. Or this is a big, square, green plastic table. Entonces deben escoger la más adecuada y que el orden sea el correcto, ¿no? Ojo, que el orden sea el correcto. ¿Right? Bien. Qué chévere. Bueno, no me voy a quedar en ella. Listo. Bien, entonces continuemos. Vamos al siguiente. Ok. What is an adverb? Entonces ahora vamos a hablar de los adverbs o adverbios. Entonces dice que son una de las cuatro clases principales de palabras gramaticales junto con los sustantivos, los verbos y los adjetivos. Ah, ok, listo. Son palabras que usamos dentro de una oración para modificar verbos, adjetivos y otros adverbios. Su labor es ofrecer más información acerca del elemento que acompaña y modifica. Básicamente indica cómo se hacen las cosas, ¿sí? O, en otras palabras, modifica la acción. Normalmente modifica al verbo. ¿Listo? Es lo que normalmente hace. Pero puede modificar adjetivos y puede modificar otros adverbios. Look at this. Dice, she reads slowly at school. ¿Cierto? She reads. ¿Cuál es la acción que ella hace? Read. She reads. Ella lee. Y luego, ¿cómo lo modifico? Agrego una palabrita que me indica cómo realiza la acción la protagonista. Slowly. ¿Qué está indicando? Que ella hace la acción de leer de una manera o a una velocidad baja. Y luego, el resto de la oración, el complemento. ¿Dónde lo hace? ¿Cierto? At school. Entonces, slowly es un adverbio, un adverb. ¿Right? Bien. Tenemos entonces adverbios de diferentes tipos. Tenemos adverb, adverbs of intensity.
Entonces, dicen, son también llamados adverbios de grado, o adverbs, adverbs of degree, adverbs of intensity, adverbs of degree, o intensificadores, intensifiers. Nos hablan de la intensidad de algo, dice. Suelen colocarse antes de la palabra gramatical, sea un adjetivo, un adverbio o un verbo, que modifican, aunque hay ciertas excepciones, como siempre, ¿sí? ¿Cuáles son esos adverbios de intensidad de lo que les hablaba hace un momento? Too, enough, very, and extremely. Too es mucho o demasiado. Entonces, demasiado es un adverbio del que les hablaba hace un rato. Enough, suficiente, very, que es mucho, ¿sí? O muy, y extremely, extremadamente, right? Bien, tienen este es el orden, digamos el orden de extremidad, ok, o de intensidad es el término. Tenemos extremely, es el más intenso, completely, totally, absolutely, really, very, rather, pretty, quite, fairly, slightly, a bit, not at all. A bit, not at all. Ok, not at all. Pero leído rápido se dice not at all. O not at all. Right? Bueno, es con la práctica. Bien, entonces aquí viene un. Bueno, algunos ejemplos. Yes. Look at this. Adverb of degree. Really. Example. This restaurant is really elegant. Pues aquí están los ejemplos para que ustedes vayan pasando. Mira, aquí está el siguiente. Very, que nosotros los colombianos lo utilizamos en exceso. ¿Sí? Y no con todo se puede utilizar el very. No con todo. ¿Vale? No en todas las oraciones. Very, extremely, quite. That book is quite different. Mm-hmm. A bit. Almost. Too. Demasiado. He is too friendly. ¿Sí ven? He is too friendly. Cuando tú dices, ella es demasiado amigable, es porque ya es molesto. Esto que está indicando que he is too friendly está indicando que es una persona que como que se le pasa la mano, como que es muy, como muy abusivo, ¿no? Es muy amigable, ¿no? Se le va la mano, como que, ¿sí ven? Es negativo, insisto con lo del demasiado, ¿right? Para aquellos del te amo demasiado, qué ridículo, I'm sorry. Entró el Grinch que hay en mí. Enough. Esa es la pronunciación, enough. Como si fuera una F al final. Ok, enough. Fast food is not good enough for them. Fast food is not good enough for them. It's not good enough for them. Bueno. Aquí algunos usos entre el uso de really y el uso de very. Siendo ambos de intensidad, pero digamos que intensificando. No sé si hubiera una diferencia. Look at this. Let me check. Yes. We think this job is very interesting. Dice entonces, el really modifica adjetivos, verbos y otros adverbios. Pero very solo modifica adjetivos y adverbios, no verbos, ¿ok? Really interesting, it's very interesting. Ok, ahí funcionaría. ¿Cuándo no funcionaría? She walks really slowly, she walks very slowly.
You really enjoy Sundays. I very enjoy. Esta oración es incorrecta. Ahí está. ¿Ok? No puedes decir I very enjoy my job. Utilizas really. I really enjoy Sundays. Aquí el verbo es enjoy, disfrutar. Entonces, con verbos no puedes utilizar very. Bueno, no es tan complicado. Raramente uno hace este tipo de oraciones. ¿Listo? Entonces, mira, ahí están los tips. Si estás hablando de una acción, no utilices very. ¿Sí? Y bueno, aquí dice, después de un pronombre personal o un sustantivo que funcione como sujeto, no es posible usar very. Se debe usar really. Son los dos tips. Ok. Después de un pronombre personal o un sustantivo. No, ok. O sea, después del sujeto no se debe utilizar very. Veanlo. I really love singing. No puedes decir I very love singing. No puedes decirlo. They really want to drink wine. Ok. No puedo utilizar very. They very want to drink wine. No. Sandra really enjoys her job. No puedes decir Sandra very enjoys her job. Ok, bueno, creo que eso ya había quedado claro. Y aquí ya está la actividad didáctica que tienen que hacer aquí. Cosas que hacemos muy intensamente. Identificar la oración que contiene el adverbio correcto. Arrastrar y soltar. Emparejar. Ok, está chévere. Te los dejo ahí. No voy a meterme con eso. Bien. What do I like and what do I not like? Entonces aquí vamos a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Ok? Entonces, para hablar de lo que nos gusta, normalmente se utiliza to like. El verbo like. ¿Sí? Y es el primero que hay que aprender a conjugar. ¿Listo? Hay otras expresiones. Y que dice que pueden sonar más naturales o coloquiales y son una buena alternativa al típico like, ¿sí? ¿Cuáles? I love, me encanta. I enjoy, disfruto. ¿Listo? Bueno, una explicación muy técnica para decir que el I like se utiliza, el like se utiliza de una forma diferente a como se usa en español. Nosotros en español diríamos me gusta leer libros, ¿sí? En inglés se dice I like to read history books. O sea que si tú lo interpretaras o lo tradujeras directamente, dirías yo gustar leer, ¿cierto? Libros de historia. Pero no, no es que esté diciendo yo gustar leer libros de historia, ¿ok? Lo que pasa es que es la forma como se conjuga el verbo. El verbo gustar se conjuga diferente en inglés a como se conjuga en español, ¿ok? O traten de conjugar el verbo gustar en español. Yo gusta, tú gustas, él gusta, no funciona. Pues se podría hacer, pero no funciona. Bueno, una oración donde tú digas yo gusta. O yo gusto, ¿cierto? Bueno, de pronto. Yo gusto del buen café de la mañana. No, yo gusto del buen vino. Suena raro. Y hay quienes hacen esas figuras, pero son figuras más como medio rebuscadas, como medio poéticas, por decir poéticas, para un vallenato. Entonces, no, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta. Así se conjuga. ¿Listo? I like, you like. He, she o it likes. Así se conjuga el verbo gustar. ¿Bien? Aquí está. I like pizza. You like pizza. He likes pizza. Ok, likes. O acuérdense de la tercera persona porque está utilizando en presente. Tenemos positive o affirmative. Tenemos negative y tenemos interrogative. Look at this. I like pizza. You like pizza. He likes pizza. Yes. Negative. I don't like pizza. I don't like. You don't like pizza. You don't like.
And he doesn't like pizza. He doesn't like or she doesn't like or it doesn't like. Y el interrogativo, the interrogative, do I like pizza? Do I like pizza? Tienes que utilizar el do como auxiliar para hacer preguntas. Do you like pizza? Do you like pizza? Does he like pizza? Does he like pizza? Or does she like pizza? Or does it like pizza? Bueno, un it preguntando que si aún algo le gusta la pizza. Bueno, entonces estaban hablando de un animal salvaje. Ok. Plural. We like pizza. Bueno, aquí no hay ningún cambio. We like, we don't like, do we like? Ok, no cambia. Con el we, con el you de nuevo y con el they. They like, they don't like, do they like. Right? Bueno, esa tablita para estudiarla. Esto ya lo vimos. O sea, es la explicación de lo que acabamos de ver aquí. ¿Cierto? He, she, it utilizan likes o utilizan la finalización en S y para las interrogaciones utilizan el does. ¿Cierto? Bueno, este tip 2 creo que no aclara mucho, más bien lo que ustedes están viendo aquí escrito, pero si quieren leerlo, lo leen con calma y por favor lo traten de comprender. Dice, other expression to express like and dislike. Ok, bueno, pero habla de dislike, aquí no nos habló de dislike. Ok, cuando nosotros queremos indicar que algo no nos gusta, un dislike, pues obviamente utilizamos la forma negativa. Don't like, I don't like, you don't like, ¿sí? He doesn't like o she doesn't like. Así es que indicamos que algo no nos gusta, right? Así lo estamos indicando. Ahora, hay otras formas de indicarlo, ¿ok? Queda claro que tenemos I like para lo que me gusta, expressing likes, y I don't like para lo que no me gusta, lo que me disgusta, ¿cierto? Esa es una forma. Pero tenemos otras formas. Por ejemplo, enjoy. Para expresar likes, I enjoy. ¿Ok? I enjoy listening to pop music. Ok. Ojo a algo que quiero, por favor, que vean aquí. I like horror movies. Aquí está hablando de un sustantivo, ¿cierto? De las películas de horror o de terror. Pero ojo cuando hablamos de verbos, cuando lo que te gusta o disfrutas es una acción. Miren la forma del verbo, ing. Siempre que trabajemos o hagamos oraciones que expresen likes and dislikes, entonces después, si después del like o el dislike, ¿sí?, o lo que vamos a indicar que nos gusta o no nos gusta, es una acción, esa acción en inglés, solo en inglés, se escribe en gerundio, es decir, en terminación ing. Es una norma gramatical. No se interpreta como me gusta escuchando música pop. No, se sigue interpretando igual. Me gusta escuchar música pop. Pero la norma gramatical en inglés dice el verbo. Después de un verbo debe venir en ing. ¿Right? No lo olviden. Listening. Mírenlo aquí. Vamos a ver aquí. Otra forma de decir que algo no te... Bueno, tenemos... Dejemos así. Voy por orden. ¿Vale? Enjoy es una. Love. I love Italian food. Entonces, miren. Aunque aquí dijeron, me gusta escuchar música, enjoy también se puede interpretar como disfrutar. Entonces, disfruto, yo disfruto escuchar música pop, me gusta la música pop, o me gusta escuchar música pop, o yo disfruto escuchar música pop, ¿vale? Son las dos posibles acepciones de enjoy. Bien, love, ustedes ya saben, love es amar, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, I love Italian food. Entonces, ¿cómo se interpreta? No se interpreta como el sentimiento de amor del que hablamos de una persona hacia otra, ¿sí? Sino se interpreta como me encanta, ¿ok? Me encanta. So, I love Italian food. Me encanta la comida italiana, ¿right? Entonces, cuando a ustedes algo les gusta muchísimo, utilizan
love. ¿Ok? Bien. Y se interpreta como de encantar. Claro que nosotros podemos decirlo en español. Adoro, amo la comida italiana. Puedes decir, adoro la comida italiana, ¿cierto? En español tenemos cierta riqueza para algunas expresiones que no tiene el inglés. ¿Listo? Bueno, otra expresión. I'm into. Cuando tú dices I'm into, ¿sí? Esta expresión, debemos interpretarla, por favor, o interprétenla como que me gusta algo, ¿cierto? Es algo como que estoy metido, estoy de cabeza, o estoy, ¿cómo sería la otra? Así como metido de cabeza en algo, ¿sí? So, I'm into sci-fi movies. Entonces, lo podemos interpretar como me gustan las películas de ciencia ficción. Es algo así como estoy metido en las películas de ciencia ficción, la estoy disfrutando mucho, ¿cierto? Estoy hasta el fondo, ya estoy con toda. Así se interpreta ese I'm into. Listen up. I'm into sci-fi movies. I'm into sci-fi movies. Right? Sci-fi se refiere a science fiction. ¿Ok? Science fiction. Ciencia ficción. Ojo, las películas de ciencia ficción normalmente se refiere a películas que hablan de cosas en el futuro, ¿cierto? Normalmente naves espaciales o, bueno, cosas futurísticas, eso es science fiction. No se deben confundir con las que son fantasy movies, que bueno, hablaría de, aunque se pueden, digamos, traslapar una sobre otra, ¿sí? O sobre, bueno, se me olvidó, bueno, traslapar una sobre otra. En general, las de fantasy no implican futuro, ¿ok? Ni cosas con seres fantásticos y cosas así, eso sería fantasy. Entonces, I'm into, otra forma de expresar likes. I'm keen on, ok, I'm keen on, vuelve y juega, tiene que ver, es similar al I'm into, es similar, ¿sí? Estoy metido en algo de lleno, o sea, estoy en esa tendencia, ¿sí? Lo interpreta como estoy interesado en el golf, pero es más que estar simplemente interesado, es que ya estás en eso, te gusta. So, I'm keen, listen up. I'm keen on golf. I'm keen on golf. Entonces, algo así como estoy metido en el golf, o me gusta el golf, estoy disfrutando del golf. Right? Dice, to be keen on something, estar keen en algo, to be keen on something, es estar interesado en algo o entusiasmado con algo. Ah, ok. Bueno, está chévere el término. Bien. Ok, otra posibilidad. I am a big fan of. Soy un gran fan de tal cosa. Es una forma de expresar algo que te gusta. I'm a big fan of going to the gym. I'm a big fan of going to the gym. Uh-huh. I'm a big fan of going to the gym. Ok, soy un gran fan de ir al gimnasio. Right? Bien, miren los dislikes. Funciona igual. I don't like. Ok. I dislike. Puedes utilizar dislike o don't like. Dislike. Entonces, después de dislike, si lo que te disgusta es un verbo. Ojo, acuérdense que estamos hablando de like, dislike o don't like. El verbo, si es una acción, debe ir en ing. Ok. Debe ir en gerundio. ¿Listo? En gerundio. Ok, give me a second, please. Debo aquí hacer una, avisar algo aquí en mi. Ok, I'm back. Thank you. I'm so sorry. Bueno,
Bueno, entonces hay dislike. Vuelve y juega. Listening. O sea, los verbos deben ir en ing. I dislike listening. I dislike singing. Si no te gusta cantar, te gusta cantar. I dislike waking up early in the morning. Waking up. Despertar temprano en la mañana. I dislike okay, dancing. Alguien que no le guste bailar. Bien. Hate. Hate es odiar, detestar. Cuando tú de verdad hay algo que no te gusta y lo odias con el alma, entonces I hate Italian food. Yes. Este era I dislike listening to pop music. I hate Italian food. Otra posibilidad. I'm not into, es negación, ¿no? I'm not into sci-fi movies. Entonces agregas el not después del I'm y antes del into. I'm not into sci-fi movies. Very good. I'm not into sci-fi movies. Golf is not my thing. Ajá. It's not my thing. Okay. Algo no es lo mío. It's not my thing. Tú puedes decir it's not my thing o especificar a qué te refieres y decir it's not my thing. El golf. Golf is not my thing. Okay. I could say, for example, baseball is not my thing. Okay. Popular music is not my thing. Okay. Vallenato is not my thing, for example. Right? Yes. Yeah. I'm not a big fan. Es la negación de I'm a big fan of. I'm not a big fan of. Okay. No soy un gran fan de tal cosa. Ok, pero es una connotación. Aunque tú dirías, ah, bueno, pero sí va. No, es que no va. No le gusta. So, I'm not a big fan of going to the gym. I'm not a big fan of going to the gym. Right? Bueno. Entonces ahí estuvo. Esto va a servir para la evidencia que viene la próxima semana. Ok. Listo. Se puede agregar really, quite or just para hacer más énfasis en lo que nos gusta o no nos gusta. Ok. For example, I'm quite keen on classical music. Quite, agregó quite, antes de keen on, ¿cierto? Este quite quiere decir bastante, no mucho, le da énfasis. I'm quite keen on classical music. Really? I'm really into medieval history. ¿Cierto? Estoy realmente metido en historia medieval. O me gusta mucho, lo interpretas así. I'm just not a big fan of spicy food. Mira, agregas el just. I'm just not a big fan of spicy food. Entonces mira cómo lo interpretan. Simplemente, sencillamente, no soy un gran fan de la comida picante. Es una forma de interpretarlo, ¿no? No es, yo no soy justamente un, bueno, también lo podrías decir. No soy justamente un gran fan de la comida picante. Se podría decir, ¿por qué no? Spanish, en español. Bueno, viene la actividad didáctica. What does Anna like? Lo que le gusta a Ana. Dice, identificar correctamente las afirmaciones de acuerdo con los verbos que expresan gusto y desagrado. Es de falso y verdadero. Suerte con eso, se ve chévere. Bien. ¿Qué sigue aquí? Linking words, ok, bueno. Conjunctions versus connectors. Dice las linking words. Bueno, aquí se refiere a conjunciones y conectores que describen la relación entre dos cláusulas. Cláusulas son dos oraciones, ¿sí? Que funcionan. Son pequeñas, son, digamos, una mínima oración que puede expresar una idea, ¿ok? Dice, se pueden escribir sin palabras de enlace. Allá ahorita con ejemplos van a ver a qué se refieren las cláusulas. Pero a menudo se pueden transmitir más información de manera precisa usando estas palabras. ¿Ok? Entonces, miremos. Conjunctions versus connectors. Bien, aquí nos pide diferenciar entre conjunciones y conectores. ¿Sí? Que porque por un lado,
une gramaticalmente dos cláusulas y del otro utiliza para dos oraciones separadas. Es diferente dos cláusulas a dos oraciones. Cláusulas son pequeñitas, ¿ok? Como por ejemplo, estaba yendo a dormir. Esa es una clase, una cláusula. O yendo a dormir, esa es una cláusula. Son solo dos palabritas, yendo a dormir, ¿sí? Pero ya tiene un cierto sentido. O sea, si tú dices, pues, yendo a dormir, está cortica. No tiene realmente un sujeto, predicado, todas esas componentes, pero tiene un sentido, yendo a dormir, ¿sí? Eso es una clase, una cláusula. Una oración completa sería, yo estaba, esa es una cláusula, ¿sí? Yo estaba, y la otra, yendo a dormir. Son dos cláusulas porque yo estaba es una frase pequeñísima que ya va, ya se puede interpretar. Yo estaba, yo estaba, ¿sí? Yendo a dormir, es pequeñita y tiene sentido. Esas son dos cláusulas. Si yo uno de esas dos cláusulas, those two clauses, formo una oración completa, un sentence. Yo estaba yendo a dormir, right? A eso se refiere. Entonces, ¿qué tenemos? Las conjunciones, que son y, and, but, que son de contraste, que se interpretan como pero, o como menos, o como salvo, como sino, o como excepto. ¿Listo? Dependiendo del contexto de la oración. Entonces, and, but, so, because, y cause effect. Ok, so, así que, because, porque, cause effect. Esas son conjunciones. ¿Qué otra conjunción? De nuevo el so, pero interpretado como así. Y similarity. Before. Or es la otra conjunción. While, mientras. Same time, al mismo tiempo. ¿Listo? Esas son conjunciones. Y los conectores que van son also, que es también, in addition, additionally, adicionalmente, moreover, furthermore. Normalmente esto se utiliza para uno conectar cuando está escribiendo un párrafo. Esto ya es complejo, un poquito más complejo. Cuando uno está escribiendo, está haciendo una descripción de un proceso o está contando algo que ocurrió, ¿cierto? Entonces tú colocas una oración para indicar algo adicional. Podrías decir, pongo este ejemplo, seguramente ustedes los conocen, ¿sí? La situación se estaba tornando difícil, punto. Más aún, ¿sí? O moreover, es más, las personas se estaban volviendo amenazantes, ¿sí ves? Entonces agrego una información y coloco un conector para indicar que está en relación con la frase que acabo de iniciar o de decir, ¿cierto? Es más, moreover, comma, they were turning, you know, dangerous or threatening, amenazantes. Ok, entonces estos son los conectores. Son un poco más complejos. However, sin embargo, even so, aún así, though, aunque, nevertheless, a pesar de eso, nonetheless, no obstante, still, a pesar de que, yet, con todo y eso, in contrast, a diferencia de, on the other hand, por otro lado, en la otra mano. Es que la traducción literal es en la otra mano, pero no, nosotros no tenemos en la otra mano, por otra parte o por otro lado. On the contrary, por el contrario, similarmente, likewise, igualmente, beforehand, de antemano, before this, antes de esto, first, primero, then, entonces, next, a continuación o seguidamente, afterward, más adelante o después, alternativamente, otherwise, de lo contrario, meanwhile, entre tanto, at the same time o at the same moment, al mismo tiempo. Bueno, ahí está la información. La verdad es que hay que encontrar en qué momento se podrían utilizar. ¿Listo? Aquí está, cómo utilizar
An or a but. Bueno, fácil. An es un conector para indicar y. Es para cuando tú indicas que dos condiciones o dos situaciones se presentan al mismo tiempo. ¿Sí? O se deben presentar al mismo tiempo. Or la vamos a utilizar cuando tenemos la opción de decidir. O pasaba una, o era una cosa, o era otra, ¿cierto? Era de un color o de otro. ¿Sí? Llegaba o no llegaba, ¿cierto? Mientras and y es incluyente, ¿cierto? Y es exclusiva, obliga a que estén los dos simultáneamente, o varios simultáneamente, or, ¿no? Or es excluyente, o el uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo, ¿right? Y but, pero, es contrastante. O sea, para indicar que tal cosa, pero otra no. ¿Listo? Dice que son conjunciones coordinantes. Ok, lo que tú digas. Entonces tenemos and. Útil para agregar información y añadir elementos a una lista. Se usa igual en el idioma español y traduce directamente y. Listo, es el mismo uso. I eat rice, meat and salad for lunch every day. Very good. Yo como arroz, carne y ensalada para el almuerzo todos los días. She prays every day with her mother and her sister. Okay, she prays every day with her mother and her sister. Okay. Right? Dice, en tal caso que se estén usando uniendo dos cláusulas y el sujeto de ambas es el mismo, se recomienda omitir el sujeto en la segunda cláusula. Ah, okay. Como este. He studies very hard and has a full-time job. Okay. He studies very hard and has a full-time job. Listo. Lo que estén diciendo aquí es que tú no tienes que decir dos veces he. Que tú no tienes que decir he studies very hard and he has a full-time job. Que sería algo así como él estudia muy duro y él tiene un trabajo de tiempo completo. No es necesario repetir el él, ¿cierto? Sino que dices, él estudia mucho y tiene un trabajo de tiempo completo. Eso es lo que está indicando. Funciona igual en español. Entonces, el he no se repite. Es lo que nos está diciendo después del and, después de esta conjunción, ¿vale? Cuando une dos cláusulas. Bueno, el uso de or. Dice, seguramente, se usa igual que en español para indicar alternativas, ¿cierto? Pero ojo que aquí hay algo chévere, dice, hay que tener en cuenta que solo se puede utilizar or con frases afirmativas, porque en el caso de las frases negativas se usa la conjunción nor, ¿ok? Look at this. He can eat pasta or pizza. He can eat pasta or pizza. ¿Ok? Él puede comer pasta o pizza. Do you like this t-shirt in red or blue? Ajá. ¿Te gusta esta camisa en rojo o azul? Right? Dice, en caso tal que se estén uniendo dos cláusulas, el sujeto no se omite. Ah, ok, listo. Aquí es lo contrario al anterior. No podemos omitirlo. Entonces, cuando utilizamos or, tienes que decirlo. We can cook dinner or we can eat outside. Ok. Nosotros podemos cocinar la cena o nosotros podemos comer afuera, en inglés. Podemos cocinar la cena o podemos comer fuera. La traducción no indica o no demuestra esto que está explicando aquí, ¿sí? Y es que tanto en la primera cláusula como la que va después del or, en ambas debe ir el pronombre. ¿Listo? No lo podemos omitir como ocurría con el can. No se puede. ¿Listo? Bueno, este sería uno. We can cook rice or pasta. Bueno. Entonces, en este caso es porque las opciones, ¿no? Está hablando es de lo que se va a cocinar. ¿Cierto? O sea, las opciones son estos dos sustantivos. ¿Sí? No las opciones de las dos cláusulas. Bueno, no es muy claro, ¿cierto? Pero faltó aquí algo negativo. Por ejemplo, tú quieres decir, no,
no tenemos o no me gusta la no me gusta la cebolla ni el no sé, no me gusta la cebolla, no me gusta la cebolla ni el ajo, por ejemplo. Entonces, tendrías que decir I don't like onions nor garlic, nor, N-O-R, o sea, oración negativa. ¿Listo? No utilizas or, sino nor. ¿Ok? ¿Sí? Para que lo tengan presente. Nosotros utilizamos el ni. No me gusta tal cosa ni tal otra. Bien, nor. Listo. Y el but, me quedé aquí, oye, perdón, me entusiasmé, muchachos. Oh, se me pasó la hora. Bueno, el but se utiliza para contraste, el pero. Ok, look at this. He is an architect, but works as a teacher. Ok. Ella es arquitecta, pero trabaja como profesora. The whole store is on sale, but this table. Ok. The whole store is on sale but the table. Está diciendo, toda la tienda está en oferta menos este but, menos esta mesa. ¿Ok? Entonces aquí el but no se interpreta como pero, sino como menos o excepto. También como excepto. ¿Sí? Toda la tienda está en promoción excepto esta mesa. ¿Right? He is not French but Swiss. Okay. Él no es francés, sino suizo. Entonces aquí el but se interpreta como sino. ¿Listo? He's not French, but Swiss. Él no es francés, sino suizo. ¿Listo? Bien. Actividad didáctica, connecting ideas. Ay, mucha suerte con eso. Va a estar entretenidísimo. Bien. Este es lo último. Ah, bueno. Linking words. Esta es pronunciación. No voy a hablar de esto porque pues es que esto está en escrito y cómo explicas por escrito algo que es relacionado con pronunciación. Pero les puedo dar unas pautas. Básicamente se refiere a que las personas en inglés, igual que las personas nosotros los que hablamos español, cuando hablamos, ¿sí? Unimos los sonidos, ¿sí? Y para nosotros es natural, porque estamos acostumbrados a hablarlo desde siempre, o sea, ya somos expertos en hablarlo. Pero para una persona foránea que está aprendiendo el inglés, es difícil, ¿no? Es como que, uy, espera, no entendí. Más despacio, dice uno, slowly, please, le dicen a uno, más despacio, por favor, te dicen. ¿Ok? Porque nosotros, por ejemplo, no decimos, los ojos me duelen. Decimos, los ojos me duelen. Los ojos. Como si fuera una sola palabra. Los ojos. Los ojos. No, los ojos. Los ojos me duelen. Entonces suena raro. Lo entendimos, no nos damos cuenta de eso. Y pasa lo mismo en inglés. ¿Sí? Entonces, mira, nosotros diríamos, hold on. Hold on, ellos dicen hold on, ¿ok? Hold on, ¿sí? Diríamos nosotros que estamos aprendiendo an egg, ¿cierto? Ellos dicen an egg, como una sola palabra. To sleep in, ellos dirán to sleep in, ¿right? Es a eso a lo que se refiere esto de linking sounds, o sea, uniendo los sonidos. ¿Listo? Es a esto a lo que refiere. ¿Vale? Aquí están estos enlaces. Que precisamente funcionan para esto de los linking sounds. ¿Ok? Este enlace web. Pronunciation consonants. And this is este one the mini English lesson connected speech. Les recomiendo que los visiten. ¿Ok? Sí, un ejemplo. Iré con mis hijos. Iré con mis hijos a visitar a la abuela. Iré con mis hijos. Iré con mis hijos. ¿Cierto? Iré con mis hijos. De hecho, la N de iré con mis hijos
casi que no la comemos. Iré con mis hijos, mis hijos, con mis hijos. ¿Sí? No nos damos cuenta si lo hacemos así. Ok. Listo. Esta es la actividad didáctica. Dice identificar las catenaciones de consonante y vocal. ¿Sí? O sea, que se une. No sé cómo funcione este, no lo he visto aún. No sé si haya sonidos. Confío en que sí. Opción múltiple, muestra a ver. Ah, ok. An elephant. Bien, tiene catenación, dice, no tiene canetas, perdón, catenación. Catenación, que se refiere a unir, ¿ok? O tiene catenación de consonante y vocal. Consonante, vocal. Escuchémosla. An elephant. Y ustedes deben decir si tiene catenación, consonante y vocal o no. Yo les digo, sí, dice an elephant. No dice an elephant, sino an elephant. Listen up. An elephant. A ver qué me dice. Listo. De eso se trata, babies, jueguen con eso, Mikey. Listo, entonces esto es lo que corresponde al material. Ahora, la evidencia, aquí rapidito, esto lo sacamos rapidito. La evidencia corresponde con el test. ¿Cómo pueden realizar el test? Lo pueden hacer aquí desde la actividad de aprendizaje 2 en contenido del programa. Mira, actividad de aprendizaje 2, hacen clic. ¿Cierto? Dice aquí que tiene, en la introducción, que tiene dos. El test y el documento de escribir gustos. No alcanzamos, no alcancé, ya se nos acabó el tiempo a esto, al documento de escribir gustos. Entonces vamos a dejar solo el test por ahora. Igual el otro es para la próxima semana. Entonces, bueno, vamos a la siguiente página, clic. ¿Sí? Ahí está. Dice test, EDW2. AA2, EVO1, test. Simplemente mueven la ruedita hacia abajo, se desplazan hacia abajo y ahí está. Clic, presentar evaluación. Lo pueden hacer desde aquí o lo pueden hacer desde el menú herramientas. Si no estoy mal, les recomiendo por favor que me lo verifiquen. Entran al menú herramientas donde dice evaluaciones. Aquí, clic en evaluación. ¿Vale? Si no estoy mal, aquí deben poderla realizar. Dice ver evaluación. Bueno, a mí me permite ver las evaluaciones presentadas hasta ahora. Lo hizo Maidy, lo hizo Fabián. Bien, muy bien, ya lo aprobaron. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí deben poder ver si ya hicieron la evaluación, los resultados, ¿sí? Y deberían poder hacer el reintento, el siguiente intento, nuevamente. ¿Ok? Deberían poderlo hacer por aquí o poderlo hacer por acá, por contenido del curso. Acuérdense, actividad de aprendizaje 2. ¿Sí? Esa es la segunda página. Hacen clic en presentar evaluación. Ya, ahí está. Tienen una hora y media para realizar la evaluación. Son 15 preguntas. Escogen la opción que dice... Hacer clic aquí en la casilla que dice hacer tu evaluación en una ventana nueva. ¿Listo? Y luego hacen clic en continuar. Dice, esta evaluación será evaluada. Será evaluado si sales. Esta evaluación será evaluado si sales de esta pantalla, termina tu evaluación antes. Bueno, perdónenme si hay algún ingeniero de sistemas aquí, pero... Los de sistemas y los de matemáticas y física normalmente escriben muy mal. Tienen pésima redacción. Sorry for them. Bueno, ahí está. Haces aceptar y empiezan. Te va contando el tiempo, ¿cierto? Van respondiendo las preguntas. Aquí hay un texto, ¿cierto? Entonces, a partir de ese texto, van a seleccionar las opciones, ¿cierto? Jana is always in there for... Diana, espacio en blanco, the weekends with her friends. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a ella?
así sucesivamente. Van llenando las opciones y luego pasan a la siguiente página. Siguiente página. Aquí estoy, siguiente página. Consigue, bueno, aquí tienen que organizar la oración. Aquí están las palabras desorganizadas. Entonces ustedes tienen que seleccionar cuál de esta opción es la que corresponde al orden correcto de esas palabras ahí totalmente desorganizadas. ¿Listo? Esas son las siguientes 5. Y las últimas 5 son de... ojo, aquí tienen un audio. Hey, Sarah, how are you? Hey, Danny, I'm good. Why are you here in Houston? I'm here on vacation with my friend Jenny. That's a really good plan. Are you... Ok, entonces, de acuerdo a lo que escuchen en ese audio, van a responder estas preguntas. ¿Ok? Van a escoger lo que corresponde. En los espacios en blanco, lo que indica es cuál de estas dos palabras debería ir aquí, en el espacio en blanco. ¿Vale? Acorde con lo que está en el audio, pero también acorde con lo que tenga sentido con la gramática que vimos aquí en el material de estudio. ¿Listo? Yo les he habilitado 2 intentos. ¿Ok? Si lo aprueban con el primer intento, ya no hagan más. Se aprueba con 70 puntos mínimo. Hacen clic en enviar. Y dice, no, te has contestado 0. Ahí está, no importa. 0 puntos fue mi desempeño. Les va a dar la calificación de una vez. ¿Listo? Enviar. That's it. Eso es todo. Eso es todo, ver evaluación. No sé si yo aparezca ahí. No debería aparecer porque yo soy simplemente... ¡Ah, sí aparezco, mira! Tengo 0, no pasé. Bien. ¿Listo? That's it, my dear. Eso es todo, mis queridos aprendices. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Thank you for your time. You're the best. La grabación estará disponible, no sé, creo que mañana temprano, ¿vale? Please take care. See you around. Bye bye. Thank you for being here. Thank you, instructor. Gracias. My pleasure.